Buen día, Buen día, Vero, ¿cómo rico estamos? cafecito. Sí, se amerita el día un cafecito, ¿ah? Sí, está muy rico el día. Sí, muy agradable. ¿Ya viste? Hoy, 11 de febrero del 2022. Ayer se venció la fecha para que los candidatos o los que querían ser candidatos independientes lograran el respaldo ciudadano. Pese a que uno de ellos, Paco Ayala, pidió una prórroga en el Instituto Electoral de Quintana Roo, dijeron, nanay. O sea que nos quedamos sin candidatos independientes. Para candidatura a gobernador, sí, Sí, porque todo para parece diputado indicar. quedó uno. Exactamente, todo parece indicar, y así es, porque el último corte que hicieron el pasado 4 de febrero a las 3 de la tarde, Paco Ayala tenía 20, el 22% de apoyo, y el otro, Eric Estrella, que se supone que Que era pensé, el que más pensamos que iba a subir. sí, se supone que era el que tenía, que era el más conocido, digamos así, Eric Sí, Estrella. porque ya él había participado en otras contiendas. Exacto, a eso me refería. Y se supone que Cancún, Benito Juárez, es donde existe la mayor población que vota. Somos más de 1 millón de Exacto. habitantes. Recordemos que la lista nominal son de 1.300.000 y los que participan más o menos son 700.000, 700 y cacho. mayormente Cancún. Y se supone que Erika Estrella, que era conocido porque participó en las pasadas Claro. elecciones, resulta que no obtuvo 13%. Ay, no, qué horror. ¿Qué ha Pues, pasado, Verónica? ¿qué habrá pasado? O sea, la ciudadanía. ¿Es apática o la pandemia o es la excusa? Yo creo que es la excusa, ¿no? Porque finalmente con la pandemia todos están haciendo su vida normal, con alguna que otra restricción, pero pues ya nos hemos acostumbrado a vivir con esto, ¿no? Exactamente. Entonces, la pandemia no siento que haya sido el motivo por el cual no se hayan juntado las firmas. El respaldo ciudadano que necesita Paco Ayala. Exactamente. Porque aparte, era sencilla, era a través de un celular. Ayer Seis subió. minutos creo que 6 dura minutos, lo 10 minutos que. cuando mucho, 10 minutos, supongamos, por mucho que sea, era suficiente para haber participado y solamente era el 1.5% de la De lista la lista. nominal que necesitaban para poder ser candidato a gobernador. Y ayer sacó un video Desesperado. desesperado. Por favor, necesitamos muchas firmas, decía, muchas. Pero imagínate, Verónica, sí, del 7 u 8 de enero que empezó la recolecta de firmas a 12 horas que termine el plazo, cuando llevas apenas el 13%. Me quería un mes más. O sea, pidió una prórroga hasta el 7 de marzo. Si Le digo en al un Yeco. mes ya no la juntó, ¿crees que en un mes más lo iba a lograr? Claro que no. A la gente no le interesa. Fíjate que pese. Esa figura de candidato independiente rompió con el monopolio de los partidos políticos, le dio apertura a todos los ciudadanos, a aquellos que deseen contender, de sentir en carne propia qué se siente estar al frente de una Exacto. población, ¿no? Y pensando que la gente o las ciudadanas, pues no estamos de acuerdo con los partidos políticos, vámonos con los ciudadanos. Y ves, el apoyo dice, ¿qué pasó? Y luego se andan quejando que los partidos, que están todos, Sí, que hace malas prácticas, hace exactamente, malas y prácticas. le están dando la oportunidad de que haya una persona como No. candidato independiente y pues, Y tampoco. tampoco. Sí, porque dice, el argumento que ayer puso Paco Ayala en la mesa del IECRO fue, la pandemia nos ha impedido Exacto. recopilar las firmas o el apoyo ciudadano como quisiéramos. Pero no, no es verdad. Si yo creo que es más a la apatía ciudadana, la ciudadanía Sí, está no. buscando la comida todos los días y yo creo que no le importa quién está al frente de un gobierno. Sí, definitivamente los. No es el momento de los candidatos independientes en estas No, elecciones. al parecer no, ya digo, al Ya, menos yo no ya, creo ya, ya. que es, yo no creo en los milagros en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si ayer a las 3 de la tarde no tenía, digo, perdón, el pasado 4 de Cuatro. febrero tenía 2.000 y tanto, que para ser independiente necesitaban 19.600 y fracción, 19.862, creo. más o menos, un poco menos de 20.000. Si no lo logró, repetimos, si no lo logró en más de 30 días, no lo iba a 30. conseguir en 12 horas. Y por lo tanto, habían cuatro candidatos, cuatro Cuatro aspirantes, aspirantes. dos a gobernador, Y Erika dos. Estrella y Paco Ayala, que por lo pronto ya quedaron fuera. Y O dos sea, a diputado. Y de dos a estos dos diputados. solo quedó el toro chetumaleño. El toro chetumaleño, que ese sí obtuvo el 236%, o sea, Sí, se se pasó. pasó.
necesitaba solamente 1.200 firmas por el distrito Sí, claro, era pequeño. que está contendiendo, y sí, él sí lo logró, pero el de Cancún quedó también Quedó. muy lejos, muy lejos. Entonces, te preguntas, ¿en verdad vale la pena seguir con estas figuras si el ciudadano no participa? Y finalmente es otra forma de pulverizar el voto, porque voto que le dé el ciudadano a estos candidatos independientes, pues ya son votos que quedan desechos porque finalmente no van a llegar a ninguna parte. Entonces, es otra forma de pulverizarlo, ¿no? Pero sí, entonces, en esta ocasión Quintana Roo no va a tener candidatos independientes por la vía de la gubernatura, excepto uno, que es el distrito perteneciente a Chetumal, que es el famoso toro chetumaleño. A ver cómo le va. Sí, esperemos. A ver cómo le va. Ya estaremos platicando, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. A ver qué hace este diputado y cuántos votos obtiene a través de las urnas el próximo 5 de junio. Verónica Núñez. Y Sergio Masté Para Cancún Channel. y Contrapunto Noticias. Síganos en nuestras diversas redes sociales y por favor, compartan. Si tienen alguna opinión, háganos saber. Claro que sí, aquí estamos para escucharlos y trabajamos para usted. Buen cafecito. Yo me voy a seguir checando allá unas notas que tengo. Vale, yo aquí tomando el fresquecito del mediodía.